Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Hoy iniciaremos nuestro viaje en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. Avanzaremos 167 kilómetros hasta llegar a La Lizama. Pasaremos por Sabana de Torres y finalizaremos nuestro recorrido en Aguachica Cesar, en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro, taller y ambulancia, marcando la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Hemos traído algunas experiencias puntuales, algunas experiencias en el tema medioambiental, unas experiencias del tipo geotécnico, el tema de suelos blandos y también la tecnología actual de asfaltos modificados con polímeros. A partir del mes de abril empezamos a dar este servicio a nuestros usuarios, tanto en la troncal como en la transversal. Son aproximadamente 10.1 kilómetros que comprenden desde el kilómetro 40 más 100 hasta el kilómetro 50 más 200. En conmemoración al Día del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Consol ha organizado esta actividad participativa con estudiantes del Centro Educativo de Noreán. Nuestro punto de partida es Bucaramanga, la capital de Santander, una ciudad ubicada al nororiente del país sobre la cordillera oriental, rama de la cordillera de los Andes y cuya población es de 528.269 habitantes. El proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 estuvo presente en la 25ª Semana Técnica de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander, incentivando a los estudiantes de carreras afines a la construcción de vías su participación en el programa Ruta del Conocimiento de Consol. El proyecto Ruta del Sol Sector 2 estuvo presente en la 25ª Semana Técnica de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander, presentando algunas de las experiencias más representativas de la construcción de la vía e invitando a los estudiantes a participar del programa Ruta C. El objetivo principal es poder acercar al ámbito académico, a la universidad, la tecnología, el conocimiento y también los aprendizajes que se tienen durante la construcción de una obra de infraestructura de este porte como es la Ruta del Sol, ¿no? Estamos hablando de la concesión vial más grande que hoy tiene Colombia, ¿no? La obra de infraestructura vial más grande que se está ejecutando en el país, y hay mucho conocimiento, ¿no? Mucho conocimiento técnico que tiene que ser compartido con las universidades. Aunque la Ruta del Sol está en permanente contacto con las universidades y los estudiantes, conocen los avances de la obra a través del programa Ruta del Conocimiento. Esta es la primera vez que el proyecto hace presencia en una institución de educación superior. Es la primera vez, sí, que estamos viniendo a la universidad. Ya hemos tenido visitas de la universidad en la obra, pero consideramos también muy importante poder participar en la universidad, en las aulas o en encuentros de ingeniería como este. En este caso nosotros hemos buscado la universidad para que también conozca, porque la UIS es una universidad de gran nombre y pues es un orgullo para nosotros poder estar hoy aquí y poder tenerlos como visitantes en el programa Ruta C. Los estudiantes asistentes al evento destacaron la importancia de que la academia y el proyecto Ruta del Sol Sector 2 brinden a los futuros profesionales la oportunidad de conocer de primera mano cómo se desarrolla y se construye la doble calzada. Pues sí, me parecería muy interesante el que de pronto nos brinden este apoyo, porque en muchas ocasiones no está uno en mucho contacto con la práctica y pues me parecería una oportunidad
muy buena. Cualquier proyecto que abarque el área de la ingeniería civil no solamente pues es de interés para nosotros como estudiantes de la profesión, sino también para la sociedad en general, ¿no? Una obra civil atiende pues las necesidades de la sociedad. En el mes de julio se cumplirá la visita de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander a la Ruta del Sol Sector 2, un recorrido que les permitirá conocer los avances de obra, así como intercambiar conocimientos. Dejamos Bucaramanga y avanzamos hacia la Ruta del Sol Sector 2, hasta llegar a La Lizama, un corregimiento de Barranca Bermeja, Santander. El sistema de básculas dinámicas de la concesionaria Ruta del Sol evita que los conductores detengan su vehículo para calcular el peso, garantizando agilidad en el tránsito por las básculas. En Colombia, todos los vehículos de carga deben cumplir con un peso reglamentario para garantizar la vida útil de puentes y carreteras. Por esto, la Ruta del Sol Sector 2 ha instalado en La Lizama, Santander, un innovador sistema de básculas dinámicas que facilita la tarea de pesar los vehículos que transitan por este importante corredor vial. Lo que hemos hecho ahora es colocar además unas básculas dinámicas que están instaladas antes de las básculas estáticas y que pesan los vehículos en movimiento. Con esto los vehículos, la mayoría de los vehículos no tendrán que detenerse para ser pesados y podrán causar menos congestiones sobre la carretera. Para acceder a este servicio, cada conductor debe hacer el ingreso a la estación de pesaje circulando en primer lugar por la báscula dinámica, que pesará el vehículo en movimiento e inmediatamente le informará si debe dirigirse a la báscula estática o si puede continuar su viaje. Los vehículos que deben ser pesados son todos los vehículos de carga que circulan por las carreteras del país. Entonces estos vehículos acceden a esta estación primero circulando por la báscula dinámica. Una vez pasan los vehículos por esta báscula, entonces sale un mensaje, un letrero digital que le indica si debe proseguir su camino o tiene que detenerse a ser pesado en la báscula estática. El objetivo de este sistema es agilizar el paso de los vehículos por el sistema de pesaje, ahorrando tiempo de viaje a los conductores y evitando largas filas en la vía. Pues las básculas están muy buenas por buena medida y la otra línea que dejan le sirve a uno porque puede uno andar más rápido. Le rinde a uno más para poder transitar, agiliza más para que pasen los otros también. De esta manera se demuestra el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol con la correcta prestación de los servicios, garantizando la seguridad y la comodidad de los usuarios en la vía. Los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 y de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra ya se benefician con el servicio de telepeaje. Esta es una forma de no detenerse en los peajes y continuar el viaje de manera cómoda y segura. La concesionaria Ruta del Sol puso en funcionamiento el servicio de telepeaje en 5 estaciones ubicadas en los proyectos a su cargo. 4 están localizados en la Ruta del Sol Sector 2 y el peaje restante en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. A partir del mes de abril empezamos a dar este servicio a nuestros usuarios, tanto en la troncal como en la transversal. Se está implementado en los peajes de San Vito, Aguas Negras, La Gómez, Morrison y en la transversal en Platanal. Para acceder a este servicio, los usuarios únicamente deberán instalar un dispositivo de lectura denominado TAG en el parabrisas de su vehículo. Las personas simplemente tienen que acceder a la página www.facilpass.com y allí seguir las instrucciones que se le dan para que puedan adherir su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria para que el servicio sea puesto en funcionamiento. La implementación del servicio de telepeaje en la Ruta del Sol Sector 2 y en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra le permitirá a los viajeros realizar sus recorridos de manera más rápida, cómoda y segura. El servicio del telepeaje es favorable por tiempo, por seguridad, por muchas cosas, es más favorable para uno.
pues a nosotros como conductores nos beneficia en la cuestión de que no tenemos que cargar tanto efectivo. Comprometidos con la prestación de servicios de calidad, la implementación del telepeaje demuestra la importancia que tiene para la concesionaria Ruta del Sol poner la tecnología al servicio de sus usuarios. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Con Sol y la organización Cabildo Verde llevaron a cabo la liberación de un ave rapaz y la rehabilitación de una lora común en el marco del programa de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Y en Sabana de Torres Santander avanza la construcción del hito 32 de la Ruta del Sol Sector 2. Ya regresamos. Dejamos la Lizama y continuamos nuestro viaje por la Ruta del Sol Sector 2 hasta llegar al municipio de Sabana de Torres, tierra conocida como la Perla Blanca del Magdalena Medio. Una lora y un ave rapaz fueron entregadas por Consol a la organización Cabildo Verde en desarrollo del programa de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Una alianza entre Consol y la organización no gubernamental Cabildo Verde de Sabana de Torres, Santander, permitió rehabilitar y reubicar dos aves encontradas en los frentes de obra de la Ruta del Sol Sector 2, como parte del programa de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Básicamente el programa se anuncia como rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Se buscan pues, alianzas estratégicas con fundaciones o con organizaciones o con corporaciones que pues, estén especializadas en este tipo de proceso. La organización Cabildo Verde cuenta con una amplia trayectoria en el manejo de fauna, razón suficiente para que Consol decidiera realizar el convenio, que dio inicio con la rehabilitación de un ave rapaz y una lora común. Consol trajo un milbago chimachima, hace más o menos unos 2 meses, lo trajo polluelo, o sea, muy pequeñito. El animal le faltaba crecimiento en su plumaje, le faltaba fuerza. Entonces el procedimiento acá es enseñarlos a que cacen por sí solos, a que se deshabitúen del humano y a volar. En la otra es una amazona crocéfala, es una citácida. Llegó con una malformación en el pico que estaba que se le caía. En esos momentos está en rehabilitación. En la reserva tenemos un centro de paso y rehabilitación donde con la Ruta del Sol hemos establecido una relación para atender a aquellos individuos que han sido necesitan una atención mucho más especializada para eso. Durante la construcción de la obra, la organización Cabildo Verde estará atenta y dispuesta al cuidado de cada una de las especies que sean rescatadas en la vía, garantizándoles la continuidad de sus vidas en un ambiente natural. En Sabana de Torres continúa la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. El avance de estos trabajos demuestra el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y sus accionistas por seguir construyendo un proyecto de importancia nacional de manera rápida y efectiva. En el segundo trimestre de este año se iniciaron las obras de construcción de la doble calzada en el hito 32, un tramo de 10 kilómetros de vía ubicado entre el PR40+100 a 1 kilómetro al sur de la entrada de Los Pinos y Llano Grande y el PR50+200 ubicado a 200 metros del Puente Paraguay. Los trabajos que realizamos por lo general en la construcción de cada hito son las obras de drenaje como alcantarillas, box culvert y puentes. Precisamente en este hito tenemos 3 puentes y también la ejecución de los rellenos que son las explanaciones para conformar el cuerpo de la vía y los pavimentos. Para la construcción de estas obras, que durarán aproximadamente 8 meses, se tendrá en cuenta la mano de obra del municipio de Sabana de Torres. La Ruta del Sol es una oportunidad laboral. Una oportunidad laboral que lo que queremos es que trascienda y que sea lo más transparente posible. ¿Sí? La alcaldía ha velado por eso.
porque la gente sea primero 100% del municipio y segundo que tenga las capacidades para ejercer todos los cargos que existen. Y hemos tenido una muy buena sintonía y he estado de garante en los acuerdos que se han hecho y por eso hoy día los trabajos se han iniciado sin ningún inconveniente. La construcción de la doble calzada traerá beneficios para Sabana de Torres y para el departamento en general, pues se continuará vinculando mano de obra de la región, contratando bienes y servicios locales y los usuarios contarán con una vía cómoda y segura. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. La educación ambiental es un compromiso permanente de la concesionaria Ruta del Sol y de Consol. Y conozca la historia de Ivette Gallardo, una mujer y madre integrante del consorcio constructor Ruta del Sol. Ya regresamos. Dejamos Sabana de Torres y el departamento de Santander para continuar nuestro viaje hacia el norte por la Ruta del Sol Sector 2. Pasamos por San Alberto, San Martín y Morrison para terminar nuestro recorrido en el municipio de Aguachica. Consol llevó a cabo una jornada de reforestación con los estudiantes de la institución educativa Noreán en Aguachica, demostrando su compromiso con la educación ambiental. Estudiantes y periodistas participaron en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio en el Centro Educativo Noreán. La idea es que actualmente estamos haciendo aquí una jornada de siembra de 100 árboles de especies que son protectoras para el recurso hídrico. Especies como el roble, el cedro, guayacán negro, que precisamente generan protección a la ronda hídrica. Además de llevar a cabo la reforestación en la quebrada Noreán, esta actividad buscaba crear en los estudiantes más conciencia en el manejo de los residuos sólidos, la protección a las fuentes hídricas y a la flora y fauna. La idea de la empresa dentro de su responsabilidad ambiental se tiene el generar conciencia en los vecinos del corredor vial. El mensaje que les quiero dar es que no talemos los árboles, que no tiremos basuras a las aguas, a las quebradas, porque estamos contaminando el agua y no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Los periodistas que participaron en esta jornada ambiental también se sensibilizaron frente al cambio de actitud que debemos tener con la naturaleza. Es una jornada importante porque no solo se les informó del cuidado del medio ambiente, las campañas que de igual manera ustedes como empresa vienen realizando, sino la importancia de sembrar un árbol. Promover el cuidado de la naturaleza y capacitar a los niños en educación ambiental es un compromiso de Consol y la concesionaria Ruta del Sol. Ivette Gallardo es asistente social de Consol, mujer y madre trabajadora, carismática, sociable y dispuesta siempre a servir a la comunidad. Esta es su historia. Ivette Lorena Gallardo nació un 25 de agosto en Aguachica, Cesar. Hija, hermana y madre. Se describe como una mujer con espíritu de servicio, fiel, creyente en el valor de la humildad, la lealtad, la honestidad y el compañerismo. Entregada por completo a su hijo y a su familia. Mi familia para mí es el pilar fundamental por el que cada día uno empieza a vivir. Y por el que cada día quiero seguir luchando para darle a mi familia lo mejor que pueda, y en especial a mi hijo. El amor por su hijo, Ángel David, fue el motivo por el cual Ivette emprendió la construcción de su proyecto de vida. Después de buscar trabajo incansablemente, se enteró que había una vacante para trabajar en Consol. Presenté una hoja de vida porque sabía que había una solicitud para operadora en el centro de información. Sabía que no era para una profesional, pero sin embargo mis ganas de trabajar eran más fuertes que de pronto el título que me iban a dar ahí dentro de la empresa, ¿sí?
Luego de un año como auxiliar administrativa, la ascienden a asistente administrativa y ahora ocupa el cargo de asistente social de Consol en la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra. Me permite relacionarse con las comunidades, con la gente, con su entorno, con sus compañeros, con sus líderes, de una manera rápida, expedita, porque tiene un carácter muy franco, muy honesto. Ese carisma le ha permitido ascender dentro de la compañía, crecer dentro de la compañía. Las cualidades de Ivette y las ganas de hacer día a día su papel de integrante de Consol, compañera, hija y madre de la mejor forma, no han pasado desapercibidas en la empresa ni en su núcleo familiar. Es la hija de confianza, donde existe siempre el diálogo, el buen consejo hacia ella y una hermosura de mujer, una hermosura de hija, y Dios nos ha premiado con este ser tan hermoso. Es una persona responsable, tiene un carisma, tiene una buena forma de relacionarse con las comunidades, no solamente con las comunidades sino también con las personas que la rodean. Es muy amistosa, compañerista. Ivette ha forjado su crecimiento personal y profesional a partir de la oportunidad laboral que le brindó Consol, empresa que construye los proyectos viales Ruta del Sol Sector 2 y Transversal Río de Oro Agua Clara Gamar. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @CRutaDelSol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o si lo prefiere, ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co, o si lo desea, descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan por estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.